Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. Y en este caso vamos a hablar sobre el calendario, el roadmap de los MMOs que están por salir en esta segunda mitad del 2021. Y es que se viene un año bastante fuerte para el género, ya no solo por todas las expansiones de los MMOs que ya conocemos que van a salir a lo largo de los próximos meses, sino por los lanzamientos de nuevos MMOs que estábamos esperando desde hace tiempo. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Bueno, la idea de este vídeo, gente, surge un poquito del directo que estuvimos haciendo en el día de ayer en Twitch, Yugo con 3y/TV, por si os queréis pasar en cualquier momento, ya sabéis que estáis más que invitados, donde estuvimos charlando un poco, debatiendo sobre los próximos MMOs que van a salir en estos meses. Y es que la verdad que la segunda mitad de este año 2021 se viene bastante fuerte, gente. Tenemos no solo lanzamiento de nuevos MMOs, sino expansiones de MMOs ya conocidos, e incluso tendremos acceso a alfas y betas de MMOs que están por salir a lo largo de los próximos meses barra años. Pero entrando un poquito al data, vamos al tema de las fechas, gente. Sí que es cierto que podemos realizar ahora mismo ya un calendario con las cosas que van a ir saliendo a lo largo de estos meses para saber cuál nos cuadra, cuál nos interesa probar o a cuál nos vamos a tirar de cabeza. Y esto es justo lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, gente. Con la información que manejamos vamos a realizar este calendario, este roadmap de MMOs para 2021. Ya sé que 2022 también va a venir hinchado de juegos de este género, pero ya habrá tiempo de hacer otro vídeo al respecto. Vamos a centrarnos en estos próximos 6 meses, gente. Comenzaríamos en primer lugar, del día 1 al 8 de junio tendríamos la Closed Beta 2 de este MMO conocido como Swords of Legends Online, ¿vale? El solo. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, ya que tuve acceso a la alfa, fui uno de los privilegiados que pudo probarlo en sus inicios. Y la verdad que es un juego que, pese a que tenía en mi top de juegos más esperados para este año, no lo tenía, digamos, ubicado demasiado arriba. Fue probarlo en la alfa y la verdad que me sorprendió gratamente. Comencé a interesarme por el título, comencé a interesarme por el modelo de juego que ha sacado. Ya sabéis, de hecho, que he subido un par de vídeos al canal sobre el solo. Y la verdad que fue una grata sorpresa. Me encantó mucho no solo el modelo de juego, sino el sistema de combate, la elaboración de las clases, la enorme cantidad de modos que tenemos de PvP. En definitiva, gente, que estaremos dándole muy duro del 1 al 8 de junio a esta beta del Swords of Legends, que la verdad es un MMO que a principio de año no estaba haciendo mucho ruido, pero a medida que han ido avanzando los meses, la gente lo ha ido descubriendo y se ha ido interesando por él. Si seguimos el calendario, gente, avanzando en junio, nos encontraríamos con la E3, ¿vale? Donde vamos a tener ahí un par de semanas, yo creo que muy importantes, de cara a que se nos anuncie algún posible cambio a los MMOs o incluso alguna fecha para aquellos que todavía no la tienen, ¿no? Como sería el caso de Lost Ark. Ya sabemos que el año pasado se firmó por el 20 de agosto, si no me equivoco, ese acuerdo entre Amazon Games y Smile RPG. Pero desde entonces, silencio absoluto. Mucha gente apunta a que Lost Ark es uno de los MMOs ARPG, en este caso, que tiene muchas papeletas para ver la luz en Europa y en América a lo largo de este 2021. Pero de momento, de forma oficial, no se ha confirmado nada. Eso sí, hay mucha información y rumores que se están barajando en torno a su posible fecha de lanzamiento, pero esto lo veremos un poquito más adelante en el vídeo. Seguiríamos avanzando en calendario, gente, y lo próximo que nos encontramos es el lanzamiento del solo, ¿vale? Del Swords of Legends Online. Este que ya hemos mencionado, que tendríamos su Closed Beta del 1 al 8 de junio, nos dijeron que será lanzado en el verano de 2021. Vale, gente, el verano comprende desde final de junio hasta ya muy entrado septiembre, ¿no? Pero si contrastamos con la última información que se ha estado dando tanto a través de los streams como del Discord, sí que es cierto que tienen intención de sacarlo en early, ¿vale? A comienzos de este verano de 2021. Lo cual nos ubicaría el lanzamiento a finales de junio, que lo veo más complicado, o primeros de julio, donde la verdad es que creo que encajaría bastante bien, situándolo en una posición privilegiada, ya que no va a tener que competir con otros lanzamientos del año en estas fechas, y además haciendo de este MMORPG pues una opción muy atractiva para disfrutar del veranito. Y la verdad es que, como ya digo, como a mí me cuadra de fechas, me viene perfecto y me ha encantado del juego, desde luego va a ser la opción por la que voy a apostar para viciar este verano. Seguimos avanzando, gente, y llegamos al 20 de julio, donde tenemos la Closed Beta de New World, ¿vale? Donde ya dispondríamos de una versión más actualizada, con cambios, más avances, y creo que sería ya la última oportunidad para toda la gente que tiene un ojo echado en este título, para ver si realmente les convencen, les vuelven a ganar
y merece la pena apostar por este juego para su próximo lanzamiento. Ya sabemos que la Closed Beta del 20 de julio va a ser prácticamente un mes antes de la release. Al principio ya hubo mucha controversia con el New World por el tema de los retrasos, luego porque el juego no se veía totalmente depurado, y recientemente pues ya fue un boom totalmente explosivo con el tema de la tienda, ¿no? Donde se anunciaban pues algunos elementos que ayudaban al avance más rápido del jugador, lo que sería ese pay to fast. Pero recientemente nos dijeron que no tienen intención de meter esto en el juego, al menos de inicio, durante este 2021. Veremos cómo acaba este título. La verdad que es que yo creo que es un MMO que tiene muchísimo hype, pero al mismo tiempo muchísimo hate. Así que ya veremos por dónde nos sale la gente de Amazon y si consigue fidelizar a la gente, porque sí que es cierto que hay muchos usuarios que están interesados en probar el juego, pero veremos cuántos de ellos finalmente se quedan en este título como su MMO principal. Seguimos avanzando, gente, ya llegamos a agosto. Nos encontramos con el día 25 de agosto, la Closed Beta del Corepunk, otro MMO que está generando muchísimo hype con esta vista isométrica, en el cual nos promete la experiencia de un MMO clásico como puede ser a lo World of Warcraft, pero con una jugabilidad y un sistema de combate totalmente calcado de lo que sería un MOBA. La verdad que la combinación de estos elementos ha despertado el interés de bastante gente y es uno de los títulos que poco a poco se está ganando más seguidores. Así que, gente, si os interesa, todavía estáis a tiempo de registraros para esa Closed Beta. Avanzamos unos días más adelante y nos encontramos en el 31 de agosto, donde tenemos ya fijada la fecha de lanzamiento del New World. Esta vez sí que sí, yo creo que es prácticamente imposible e impensable que lo vuelvan a retrasar, gente. La comunidad se les tiraría al cuello directamente. Y es un lanzamiento muy esperado por dos motivos, ¿no? Primero, porque como ya he comentado antes, hay bastante expectación para ver realmente si este proyecto sale a flote y por dónde nos sale la gente de Amazon. Y segundo, porque podríamos decir que afecta directamente o de forma colateral al lanzamiento de Lost Ark, que ya sabemos que todos los rumores apuntan a esa posible distribución de manos de Amazon Games. Llegaríamos a septiembre, gente, donde vamos a recibir montones de expansiones de MMOs ya conocidos y más antiguos. Y por supuesto, todavía nos quedaría por datar el lanzamiento de Elion, ¿vale? Otro MMO que ya pudimos probar en el canal, su Closed Beta, y de Lost Ark. El problema con el cual nos encontramos aquí son dos juegos que todavía no están confirmadas sus fechas de lanzamiento, ¿vale? De Lost Ark ya sabéis que oficialmente no sabemos nada, y Elion, por el contrario, ya sabemos que tiene su fecha de lanzamiento fijada para final de año. De hecho, una cosa que me llamó bastante la atención es que cuando estábamos probando la Closed Beta por el Discord, dejaron caer que el juego iba a ver la luz en la segunda mitad del año 2021. Lo cual yo creo que es un poco lioso para la gente, ya que desde el primer momento estaba fijada su fecha para los últimos 3 meses de año, y así es como lo podíamos encontrar en la página oficial. Teniendo en cuenta que ya tenemos una fecha estimada y que ya hemos podido probar una de sus versiones beta, tiene más sentido en que llegase a ser lanzado antes que Lost Ark. Además, gente, como ya hemos estado comentando antes, para mucha gente no le parece muy inteligente la jugada de que Amazon Games saque New World y luego en septiembre u octubre nos metiese Lost Ark. Pero al mismo tiempo sí que es cierto que coincide con ese lanzamiento que venimos viendo en otras regiones, ya que tanto en Corea, como luego en Rusia, como después en Japón, se ha ido lanzando el juego en las diferentes regiones en ese abanico de fechas, gente, entre septiembre y noviembre. Si hacemos un poquito caso de la lógica y la propia gente de Amazon Games no quiere pisarse terreno, aunque se trate de dos juegos muy diferenciados de público, gente, esto situaría el lanzamiento de Elion primero y más tarde el de Lost Ark, ¿vale? Para dejar unos meses de separación con el New World. Pero como ya digo, esto sería siguiendo un mundo lógico, que la verdad que con el paso de los últimos años nos han demostrado que para nada es así. Porque la verdad que el Lost Ark yo creo que es un juego muy esperado por la comunidad y que tenía que haber salido antes, ya que se hubiese llevado de calle todo el mercado al no tener ningún competidor y tantísima gente esperando el lanzamiento de este juego. Por lo que sinceramente creo que sería como un punto y final perfecto para este año 2021, ya que es un título en Lost Ark que llevo esperando mucho tiempo y creo que muchos de vosotros también. Veremos cómo termina la cosa y a ver si a lo largo del próximo mes de junio nos arrojan algo de luz respecto a este juego. Ya sabemos, gente, que a lo largo de este año 2021 también tendremos lanzamiento de montones de títulos, como puede ser el Diablo Immortal, ¿no? Que es la adaptación de este juego a las versiones de teléfono móvil y celular, como puede ser el Bless Unleashed Free to Play, que también probamos en el canal, como puede ser el Diablo 2 Resurrected, que también querían sacar a finales de este año, o incluso el Corepunk,
que ya he mencionado anteriormente en el vídeo, que también apunta, les interesaría, les encantaría lanzarlo a lo largo de este 2021. Que ojalá sea así, gente, pero siendo un poco realistas, la verdad es que lo veo uno de los candidatos con más posibilidades a que vea su lanzamiento retrasado para el próximo año. Y muchos otros, pero he mencionado los que he mencionado, gente, porque son aquellos que estamos siguiendo más de cerca en el canal desde hace bastante tiempo. Igualmente, si pensáis que me he saltado algún nombre, algún lanzamiento que debería de incluir en esta lista, porque no debería de dejarlo pasar, gente, os invito a que lo compartáis conmigo aquí abajo en la cajita de comentarios. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este género que tanto me gusta, que son los MMORPG. Además, os invito a que me sigáis en mi Twitter, @yugogames con 3y, así como en mi Twitch, yugo con 3y/tv, donde estaremos jugando todas las betas y los lanzamientos de los juegos ya mencionados. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.